dijo el Señor, ¿sabes qué? Ellos me rechazaron. Ahora yo les voy a abrir las puertas a todas las personas. Ellos van a comer conmigo. Ellos yo los voy a invitar a las bodas. Y esas personas somos nosotros. Y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, empiezas a tener ese camino de la verdad y la vida. Cuando tú no aceptas al Señor Jesucristo, tus caminos, tus prácticas y tus deseos y todo lo que has hecho en esta vida te van a traer a este mismo lugar. Porque no es lo mismo aceptar y confesarlo con tu boca que realmente decirlo de corazón y arrepentidos de tu pensamiento. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, siempre lo vas a volver a hacer. Aunque hayas dicho que tienes a Jesucristo en tu corazón. Si lo tienes, ¿por qué estás en este lugar? No. La cosa es de que si tú lo tienes, no estuvieras en este lugar. ¿Por qué? Porque dice arrepentidos y creer. Y convertidos. ¿Arrepentidos de qué? De lo que tú eres ahorita. De lo que tú eres, de lo que yo soy. Sabes que yo me arrepiento de lo que soy ahorita. El pasado ya lo cometí, ya lo hice, pero yo me estoy arrepintiendo de todo corazón de quién soy en este momento. ¿Y convertidos a qué? Al Señor Jesucristo. Conviértete a mi camino. Ve a mi camino. Entonces es un tema, varones, que realmente tus prácticas, tus decisiones, tus creencias, tus costumbres te han llevado a este mismo lugar. Y fíjense, acuérdense que les hablé del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si se acuerdan, si, ¿quién se acuerda de Moisés? El muy famoso Moisés en la Biblia. Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Dios le revela por medio de una zarza ardiendo y le dice: tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés, dirigido por Dios, manda las siete plagas a Egipto. Al último, él le tuvo que endurecer el corazón al faraón para que realmente estuviera convencido que el pueblo de Israel tiene un Dios de dioses y rey de reyes y señor de señores. Ese pueblo salió con las manos del Señor. Y es una historia real, varón. No es una historia contada por mí o contada por otro libro. La palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Es una historia real, yo tengo fe, yo lo creo que fue una historia real. El pueblo de Israel sale de la esclavitud. El Señor hace abrir el Jordán, abre el mar y por ahí pasa el pueblo de Israel. Es como si tú pasaras aquí por playas y de repente se están siguiendo y tú le dices: Señor, me están siguiendo. Y el Señor te dice: voy a abrir las aguas y tú pasas por ahí. Y se cierra. Eso es lo que pasó. Eso fue un hecho de lo que pasó. Y más otras cosas en el desierto, cuando estaban en el desierto. Cuando ellos entran al desierto, era por un corto tiempo, ¿verdad? Posible de 40 días. No lo hice muy bien, creo que de 40 días. Pero la cosa aquí, varones, es que ahí es cuando entran nosotros. Ustedes están en Egipto, esclavizados por las drogas, por las prácticas, por las costumbres que han vivido en su día a día. Ahora, cuando ustedes dejan esa parte de la esclavitud, cuando quieren dejar las drogas, cuando quieren dejar ese pensamiento, cuando quieren dejar esas prácticas, te saca el Señor de ahí. Fíjense, te puede sacar el Señor de ahí. Entras al desierto y el Señor te dice: ¿sabes qué? Tu recorrido, si tú vas conmigo, tu recorrido para llegar a la tierra prometida que les prometió Dios a Israel, le dijo Dios a Israel, al pueblo de Israel: yo les voy a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y el tiempo que van a pasar por el desierto van a ser 40 días. Pero
duraron 40 años. ¿Por qué motivo? Por sus prácticas, por sus costumbres, por sus ideas, por sus creencias. Así nosotros nos encontramos hoy en este día, varón. Tú estás aquí, varón, cuando tú realmente has aceptado al Señor Jesucristo y tú quieres salir de ese desierto, de esa esclavitud de Egipto, de esa esclavitud del mundo, de esa esclavitud de las drogas, tú sales y te dice el Señor, hijo, si tú sales, si yo te voy a sacar de la condición en la que tú te encuentras, el proceso de rehabilitación de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tus prácticas, de tu espíritu, de tu alma, va a ser un proceso corto. ¿Ok? Así mismo le dijo el Señor a Dios, le dijo Dios al pueblo de Israel, yo los voy a sacar del pueblo, si ustedes me siguen, yo les voy a dar un periodo corto para que pasen el desierto. Así les dijo, para llegar a la tierra prometida. El Señor siempre te ha dicho a ti, ¿sabes qué, hijo? Si tú me sigues, si tú dejas que yo more en ti, y si tú te arrepientes, si crees, y si te vuelves a mí, yo te voy a pasar por el desierto, te voy a dar tu proceso, porque todos tenemos un proceso, porque las cosas no cambian así. ¿Por qué? No cambian así porque somos humanos, somos alma, y estamos viciados. No es un cambio rápido, no es así. Entonces tiene que haber un proceso. Y el proceso es este que te dice el Señor. El proceso de Israel, del pueblo de Dios, era este. Pero ellos lo extendieron a este. 40 años vagando por el desierto, viendo la mano poderosa del Señor. Columna de fuego en la noche para guardarlos del frío. Una nube para cuidarlos del sol. Maná caía del cielo. El Señor tenía cuidado de ellos, varón. Pero su proceso era así. Fue así. Tu proceso, varón, ¿lo quieres vivirte 40 años? ¿Quieres pasar los mismos 40 años aquí como tú estás? ¿Tu proceso lo quieres hacer de 40 años? ¿O quieres tener un proceso corto, varón? ¿Lo quieres tener así largo o lo quieres tener corto? Tú dime. El Señor te dice, tú dime, hijo, yo voy a estar contigo, pero el proceso tú lo vas a hacer así si tú quieres. ¿Y sabes por qué lo vas a hacer así grande? ¿Por qué lo vas a hacer así grande? Por el caso, mirado. ¿Eh? Mirado, por el caso. Prácticas, costumbres, creencias, pensamientos de vivir. No poner nuestra fe en Dios. Explicación. Prácticas, creencias, decisiones, lo que tú has hecho en el pasado, lo que tú eres, eso es lo que hace el proceso largo. ¿Sabes por qué el pueblo del Señor vivió un proceso largo? Por algo largo. Tuvo fe. Prácticas, creencias, costumbres de lo que vivieron en ese mundo de Egipto. En ese mundo de Egipto, ciertamente era pueblo de Dios, pero ahí se practicaban dioses, ídolos, costumbres, ideas, muchas cosas que cuando salen de Egipto todavía las están arrastrando. Y por eso el proceso se les hizo tan largo, varones. Dime tú en esta hora, ¿tú quieres tu proceso largo o lo quieres corto? ¿Tú lo quieres de 40 días o de 40 años, varón? De 40 años. Tú solo mismo por tu voz estás confesando, varón. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Amén. Yo necesito que lo dijeras, que lo pienses antes de hablar. Piensa antes de decir las cosas. Medita en las palabras que están en la Biblia. Fíjense, nos vamos a ir al libro de Josué. Vamos a buscar en la Biblia a Josué. Es el quinto libro de la Biblia, Josué. Josué 5:6. Josué capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 6. Josué, capítulo 5, oigan, escuchen, Josué, capítulo 5, versículo 6. Ya lo encontré. Porque los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que murieron todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Varón, no se escuchó, levántese por favor. Varón, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Amén, gloria a Dios. Amén.
verso 6. Eso. Porque los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que murieron todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Por cuando no obedecieron la voz del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto qué? ¿Por qué? Por cuando no obedecieron la voz del Señor. Amén. Por eso él les juró que no los dejaría ver la tierra que con juramento habían prometido a sus padres, tierra que mana leche y miel. Amén, hasta ahí, varón. Por cuanto no obedecieron al Señor, varones. Mira, varones, yo no sé si tú ya has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida. Amén. Yo no sé, o si tú no te has atrevido, varón. Pero el Señor es muy claro, varón. Él es el camino a la verdad y la vida, varón. Nadie viene al Padre si no es por Él, dice su palabra del Señor. Pero si tus prácticas y tus creencias, varón, te van a hacer tu proceso largo, ya es cuestión de ti, varón. El día que vayas a la presencia del Señor y digas, ¿sabes qué, Señor? A mí no me hablaron de la palabra del Señor. A mí no me hablaron de tu palabra. No me dijeron que mi proceso era largo. No me dijeron que yo tenía prácticas y costumbres y que tenía que arrepentirme de quién soy y que me tenía que convertir. El día que llegue eso en tu vida, varón, porque acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu. Y que en esta realidad que vivimos es la secundaria, porque la primaria es la espiritual, porque la secundaria, la que vivimos ahorita, todas las cosas se van a acabar. Todas las cosas se acaban. La ropa se acaba, las propiedades se acaban, los carros se acaban, el dinero se acaba. Cuando tú mueres y tengas una fortuna, ¿quién se lo va a sanar? ¿Quién sabe? Se van a pelear, todo se acaba. Pero lo que perdura es el alma, es lo espiritual. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es eterna. La vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor y paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no se trata de las cosas materiales, varón. El reino de Dios se trata de las cosas espirituales. El día que tú te encuentres con el Señor, que tú seas esa persona, ese espíritu que necesita el Señor. Que diga, ¿sabes qué, hijo? En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Amén? Piense, otra de las cosas, varón. ¿Cuánto hemos escuchado la historia de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, ¿sí saben cuál fue en esas dos ciudades? Sí. A ver, uno, un gallo. No. A ver tú. Sodoma y Gomorra, pues eran dos ciudades que están allá en Oriente, donde la depravación y la maldad ganó en los hombres y Dios la destruyó por esa razón. Amén. En ese entonces, el varón dijo algo muy cierto, en ese entonces eran dos ciudades que practicaban mucho sus pecados. Practicaban mucho sus ideas, sus prácticas, sus costumbres. Estaban tan arraigadas que el clamor subía hasta el cielo y llegaba a Dios de tanto pecado que había. Pero había un pueblo, había una persona, Lot, sobrino de Abraham, que era justo ante los ojos del Señor. Ahora bien, Lot se llama. ¿Cómo te llamas tú? Gerardo. Ahora Gerardo estaba en esa ciudad de Sodoma y el Señor dice, ¿sabes qué? Ahí está Gerardo, yo le voy a mandar a ángeles para que lo saquen de esa tierra. Y Gerardo dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo también tengo familia, voy a sacar a mi familia. Y dice, sí, ok, sácate a tu familia. ¿Y cómo anda tu familia? ¿Tú crees que tu familia, cuando tú vives en un barrio o en una colonia donde se practica las drogas, se practica el sexo, se practica todo, tú estás acostumbrado a eso, ¿no? Cuando el Señor te habla a los caminos del Señor, tú te tienes que quitar de esas prácticas, tú te tienes que quitar de esas costumbres. Oído, fíjense, escuchen, tú te tienes que quitar de esas costumbres. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a hacer algo en tu vida. Amén. Cuando tú no deseches a esas viejas amistades o a esas costumbres y todavía las sigues practicando, fíjate lo que le pasó a la esposa de Lot. Vamos a ver en Génesis
18, capítulo 19, perdón, versículo 17. Yo lo voy a leer. Génesis, capítulo 19, versículo 17. La esperanza de nuestro Génesis 19, 17. Amén. Yo lo voy a leer. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás. Fíjate, no mires atrás. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El Señor ya había condenado a la nación y le dijo al otro, ¿sabes qué? No mires atrás. El Señor te saca de donde la condición que tú estás. Recibes al Señor y dices, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar de donde estás, pero no mires atrás. Yo te voy a sacar, yo tengo el poder de sacarte, de quitarte las drogadicciones, de serte libre, de darte a tu familia, de eso perdido que tú perdiste, te lo voy a retar, pero no mires atrás. El Señor tiene la capacidad de devolverte lo que tú has perdido. El Señor tiene la capacidad de darte una vida nueva, como se le estaba dando a este Lot. Una oportunidad nueva de salir de esa condición en la que se encontraba. Ahora te dice a ti, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una oportunidad nueva para tu vida. Pero ¿sabes qué? No mires, ¿qué? Atrás. No mires atrás. La sangre de poder. Ahora bien,